La idea que nosotros tenemos desde Navarra, compartimos, por supuesto, los objetivos que ha dicho la vicepresidenta. Compartimos, además, que tiene que ser coherente y eficaz, pero ya añadiría algo más, que este plan nacional tiene que resultar también ágil en su implantación, ágil y que se pueda implantar lo más rápidamente posible. Les trasladaremos por escrito todas las reflexiones que voy a trasladar ahora aquí para que las tengan más detalladamente, pero sí que nosotros hemos hecho reflexiones o aportaciones tanto que se tienen que negociar a nivel de la Unión como lo que tenga que ver con las competencias de España. ¿Por qué? Porque entendemos que las medidas tienen que ser complementarias, tienen que encajar y que, bueno, pues tampoco descartamos nosotros en Navarra que una vez que tome las medidas Europa y las tome el Gobierno de España, quizás nosotros tengamos que entrar también de manera complementaria a otras medidas. Lo que tiene que ver con la Unión Europea, pues compartir la reducción, permitir el cambio del sistema marginalista de precios del sistema eléctrico, una cuestión también de deducción del coste de los derechos de emisión de CO2, que en estos momentos está siendo más especulativo que otra cosa, permitir la reducción de los tipos impositivos sobre los hidrocarburos u otras medidas de ayudas directas, como han hecho otros países. A más largo plazo, también replantear el sistema energético que se necesita en Europa, abogando por una mayor autonomía en la generación y el suministro, pero también reflexionar sobre la gran dependencia europea sobre determinadas materias primas, minerales o incluso, bueno, fuentes energéticas. Lo que tiene que ver con el Plan Nacional o competencia del Gobierno de España. Reducir los impuestos sobre los carburantes, ampliar el espectro de aplicación del mecanismo RED a otros fondos, a otros sectores de actividad, eliminar las trabas administrativas, agilizar, simplificar, flexibilizar en todo lo que tiene que ver con proyectos renovables. Nosotros en Navarra también haremos esa labor en lo que nos compete en la creación de comunidades energéticas que están funcionando bastante bien. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.